Hola, vale, me oís, ¿no? Vale, ya veo que se va sumando la gente. Eh, eh, eh. Bueno, acabo de subir, voy a quitarme la chaqueta. Se ve muy mal, ya lo sé, la luz, pero bueno, ya estoy por fin en mi cuarto. A ver si me pongo así. Mm. Estoy intentando comprobar cómo podría compartir pantalla. Si alguien sabe, darme algún consejo sencillo. Gestionar. Eh, vamos a empezar eh, son en tres minutos, algo así. A ver. ni puta idea. Bueno, parece que de momento voy a perder esa trepidante batalla de ser humano contra la máquina. Hola a los que vais diciendo hola. Ah eh, espero que tengáis el PowerPoint delante. Va a ser importante porque esta sesión también tiene su cosa. Mm, 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 mm. Vale. De nuevo, hola a los que vais diciendo hola. ¿Eh? Había dejado el agua sin tapón porque la última vez hacía mucho ruido y me acabo de tirar agua encima. En fin, qué puto asco. Bueno. Vale. Estamos ya en torno a 50 personas. En un par de minutos empezamos. Vale, bueno, son las seis y dos minutos, así que vamos empezando. Eh, hola a todas, eh, bienvenidas a esta segunda sesión del taller eh, Conceptos de la Teoría Marxista. En esa sesión el tema, eh, el título es Mediación y Forma Social, y lo que vamos a ver es cómo Marx utiliza eh, ciertos conceptos. Eh, Estoy leyendo el chat, joder, me voy a acabar distrayendo con el puto chat, ¿cómo lo cierro? Eh, en fin. Bueno, voy a lo que voy. Eh, vamos a ver cómo Marx eh, utiliza y da un nuevo uso a conceptos eh, que él extrae de la, de la tradición filosófica, principalmente del eh, legado del llamado idealismo alemán, que se inaugura bueno, con la filosofía crítica de Kant y tiene sus principales exponentes a Fichte, Schelling y Hegel. El último de estos era el más importante para Marx. Entonces vamos a ver cómo Marx transforma estos eh, conceptos: mediación, forma social, esencia, apariencia, eh, en mmm, conceptos de la teoría revolucionaria. Entonces, sin ir más lejos, eh, ya bueno, voy a empezar y he pensado que el, una buena forma de mmm, abordar qué entiende Marx por forma social es empezar por qué es el cuerpo humano o alguna de las principales características del cuerpo humano. En tanto que, que animal y en tanto que cuerpo, es evidente que el ser humano necesita eh, para reproducirse, eh, metabolizarse con la naturaleza en el sentido que Marx da al término. O sea, tiene una relación con la naturaleza en que extraiga de ella eh, bienes para la satisfacción de sus necesidades. Sin embargo, el peculiar desvalimiento del cuerpo humano eh, le da unas características eh, bastante singulares. Eh, un ser sin garras, eh, no especialmente rápido, etcétera, etcétera, que encima nace eh, tan desvalido, obliga a que sus relaciones con la naturaleza siempre estén mediados, o sea, siempre tengan que pasar a través de dos cuestiones interrelacionadas. Las herramientas con las que transforma la naturaleza de acuerdo con sus propósitos o necesidades, y las relaciones sociales. El ser humano es un ser social. Entonces ya tenemos aquí la idea elemental de mediación. Eh, si la historia es mediación, que es el título de la segunda diapositiva, eh, no he sabido compartir pantalla, le pido perdón a Joanes que me ha hablado de esto, eh, pero bueno, confío en que podáis seguirla, los que lo tengáis en el Gmail. Insisto que siempre es mejor que ver mi objeto. Sí. Si la historia es mediación, es precisamente porque nuestra, el hecho de que nuestra relación con la naturaleza tenga que pasar por las relaciones sociales y a través del uso de herramientas, y que éstas siempre vayan cambiando y desarrollándose históricamente, implica que nuestra historicidad, el hecho de que seamos seres históricos, y socialidad, el hecho de que seamos seres sociales, están inscritas en nuestro mismo cuerpo. Y por lo tanto, no existe un modo de producción natural. Eh, no, la cuestión del capitalismo no es que sea perverso porque sea artificial frente a un modo de producción que sería puramente natural. Eh, no hay una forma natural en que el ser humano tenga que organizar su metabolismo con la naturaleza. No nos viene dictado en el eh, biograma. Digamos, tampoco tenemos un hábitat predefinido, como se ve el hecho de que puede haber seres humanos viviendo en condiciones realmente extremas y aclimatándose precisamente a través de relaciones sociales y el uso de herramientas, maquinaria. Construcciones de todo tipo, etc. Y en rigor, evidentemente, el cuerpo, lo que hemos hablado del cuerpo, es una abstracción, el, si hablamos de ella como algo previo a la actividad social. El cuerpo siempre existe dentro de una actividad social o en y a través de una actividad social, que siempre es la relación con otros seres humanos y las relaciones de producción y reproducción de nuestra vida. Entonces. La historia es mediación en el sentido de que la historia es el nombre de los diferentes modos de existencia de nuestro ser social o relaciones sociales, que van transformándose histórica, históricamente y son increíblemente eh, diferentes. Solo hace falta pensar la relación entre sociedades, eh, digamos, primitivas, sociedades feudales, sociedades capitalistas, etcétera, etcétera. Entonces, estas relaciones sociales toman forma históricamente específica. En la tradición filosófica, la forma de algo es aquello que lo hace inteligible como ese algo, lo que hace de un contenido lo que es o lo que lo determina. Esto es así, menos desde, desde la filosofía griega, muy señaladamente eh, Aristóteles, por ejemplo, lo formula de forma muy clara. Entonces, las necesidades humanas, nuestra necesidad de producir y de reproducirnos, siempre se suplen a través de formas históricamente específicas que incluso determinan lo que se tiene por necesidad en cada época histórica. O sea, es, si decimos que los seres humanos tienen necesidades, podemos decirlo, en un, y este es cierto, en un sentido muy abstracto, pero esas necesidades van cambiando históricamente y lo que se considera necesario cambia con las formas sociales en que eh, suplimos estas necesidades. O sea, estas nuevas formas de producir y reproducirse cambian y moldean o determinan lo que consideramos eh, necesario o una necesidad humana. Eh, bien, espero que esto se entienda. Entonces, ahora vamos con una cita de Hegel para, sobre la relación entre forma y contenido, que para irnos metiendo en, en las profundidades, digamos, de lo, que vamos a, de lo que vamos a hablar hoy. Forma y contenido, dice Hegel, son un par de determinaciones habitualmente empleadas en un sentido que el contenido es considerado como lo esencial e independiente, mientras que la forma, por el contrario, es lo inesencial y dependiente. Contra esto, sin embargo, debemos afirmar que ambos son igualmente esenciales. Eh, bien, quedémonos con esta idea porque luego iremos desarrollando. Precisamente la pregunta crucial de Marx y la pregunta que él cree que la economía política no era capaz de responder es por qué este contenido, el trabajo social bajo el capitalismo, se presenta bajo esta forma, la forma de valor de la mercancía. Lo importante es que el hecho de considerar que forma y contenido son igualmente importantes, o apariencia y esencia, es que su relación tiene que ser interna, no arbitraria. La apariencia no es una mera ilusión que esconde algo infinitamente más importante, sino que hay una conexión necesaria entre lo que algo es y cómo algo aparece. Bien, entonces vamos otra vez. Ya hemos dicho lo de que el cuerpo y las necesidades, independientemente de las formas eh, que se suplen, históricamente cambiantes, son de alguna manera cosas muy abstractas. Y no significa que sean falsas, pero sí. Muy abstractas. Lo mismo sucede con la producción en general. O sea, es un hecho que los seres humanos debemos producir para poder reproducirnos y, sin embargo, <coughs> la producción en general no existe. Es una abstracción metodológica que nos permite pensar eh, y comparar diferentes formas de producir, pero eh, no existe como tal. Solamente existen las formas de producción históricamente específicas. Entonces, bien, las necesidades solo son concretas una vez las consideramos dentro de la forma histórica en la que se suplen. Eh, por ejemplo, si plantáramos a un campesino medieval en las oficinas de, de Apple, eh, sería eh, absolutamente incapaz de comprender qué está sucediendo ahí y por qué eso es producción en algún sentido eh, legítimo o razonable del término o incluso útil. Precisamente por ese sentido, solo en un sentido muy abstracto, hay cosas transhistóricas, puramente. Porque lo que existe siempre son necesidades dentro de formas o actividades o relaciones sociales dentro de formas históricas determinadas. Lo mismo sucede con algo de lo que hablamos en la primera sesión, con el papel del trabajo abstracto en el capitalismo. Siempre podemos hacer una abstracción y decir que en toda época y lugar los seres humanos necesitarán utilizar energía fisiológica para satisfacer sus necesidades, ¿no? para eh, plantar eh, zanahorias, por así decirlo. Pero solo en el capitalismo el trabajo abstracto, medido en tiempo, se convierte en la magnitud del valor y, por tanto, en, una, en la mediación social fundamental o en la forma en que medimos la riqueza. Bien, entonces, eh, por poner otro punto introductorio, lo elemental del materialismo de Marx es precisamente cómo establece o entiende la sociedad o las relaciones sociales como el elemento intermedio, es precisamente la mediación entre los individuos y la naturaleza y entre los propios individuos, por supuesto. Entonces, la, la sociedad o las relaciones sociales constituyen a los individuos o los sujetos tanto como la relación eh, con la naturaleza e incluso cómo comprendemos la naturaleza evidentemente no es lo mismo comprender la naturaleza en términos animistas entre, creyendo que hay espíritus eh, dentro de los, de los árboles y las plantas y comprenderla en términos propios de la ciencia moderna precisamente pablo Sommars dice en una de las tesis sobre feuerbach que la ciencia humana es el conjunto de relaciones sociales más allá de eso no existe una esencia humana, no existe una sustancia que sea exactamente igual e idéntica en to, depend, independientemente de la forma histórica que tome. Entonces, eh, con esto podemos, eh, recapitulando, decir que las eh, formas sociales son el modo de existencia de ciertas relaciones sociales. Entonces, eh, una mercancía, por ejemplo, en tanto que unidad de valor de uso y valor de cambio no puede describirse aludiendo solamente a sus cualidades materiales eso solo nos daría su valor de uso ocultando su forma social ocultando por qué tiene valor de cambio y sería fetichista porque se implicaría creer que la intercambiabilidad de las mercancías no viene de una peculiar relación social en última instancia del hecho de que sean fruto del trabajo abstracto que es lo que les confiere valor de cambio sino que creeríamos que vienen de sus propiedades naturales entonces acabaríamos creyendo que todo producto del trabajo humano en toda época histórica es una mercancía, lo que implicaría naturalizar el capitalismo. Creo que el capitalismo ha estado ahí desde siempre, como hace la economía política. Bien, precisamente el otro día también dijimos que el valor solo se expresa en la, esa relación entre eh, mercancías. Así toma las mercancías su forma, la relación de intercambio. O sea, ser una sociedad... Bueno, en fin, eh, bueno, la relación entre forma y contenido como hemos dicho antes es necesaria o sea existe una unidad interna entre eh, forma y contenido el ejemplo por ejemplo del salario eh, si el contenido si, si el contenido del salario o sea la relación de clase entre capitalista y trabajador solo puede expresarse a través de la forma del salario, eh, si se expresara de otra manera dejaría de ser esa relación, imaginémonos si de repente al capitalista le diera por regalar eh, su fábrica a un trabajador concreto, su relación dejaría de ser una relación entre capital y trabajo. El capitalista dejaría de ser capitalista y el trabajador dejaría de ser trabajador. Solo a través del salario existe la relación entre eh, capital, un capitalista y sus trabajadores. La unidad, sin embargo, de forma y contenido puede eh, tener contradicciones. Por ejemplo, bajo el capitalismo, producir es simultáneamente producir. Eh, valores de uso, o sea, cuestiones que satisfacen necesidades humanas, y producir valor, que es una relación de clase o una relación de explotación. Precisamente la segunda es la fundamental del capitalismo. El, en el capitalismo, la satisfacción de necesidades humanas solo es algo secundario en comparación con eh, le, 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 el objetivo fundamental de la producción, que es en última instancia, producir plusvalor, que acabará expresándose en beneficios, renta etcétera. Entonces, puede haber una contradicción en el sentido de que llega un momento en que el desarrollo de las fuerzas productivas bajo el capitalismo parece, eh, hace posible satisfacer necesidades humanas eh, de una manera hasta entonces imposible en la historia y sin embargo la forma capitalista de este, de este contenido, por ejemplo, de la maquinaria, hace imposible eso porque nos obliga a seguir produciendo solamente para el beneficio. Bien. Ahora... El concepto de práctica social, fundamental para Marx práctica o praxis social, que es lo mismo, es esto es una expresión un poco rimbombante, pero el circuito condicionado y condicionante. Es un circuito condicionado y condicionante. Es condicionado en el sentido de que se da dentro de determinadas formas sociales, siempre nacemos dentro de determinadas formas sociales o relaciones sociales que toman ciertas formas, pero también es condicionante en el sentido de que en nuestra actividad social reproduce estas formas al ir todos los días a trabajar, reproducimos la relación capitalista y también puede transformarlas. Una revolución transformaría las relaciones eh, sociales capitalistas. Entonces, el, esta comprensión de la práctica social o de la praxis social, eh, que es la propiamente marxista, va en contra de cualquier intento de concebir a los individuos como meras marionetas eh, de, a las que se le... totalmente inertes y carentes de agencia. De última instancia, absolutamente determinadas por eh, fuerzas eh, impersonales. Es nuestra actividad la que, a través de las que esas fuerzas impersonales, en última instancia, por ejemplo, el valor, existen. Básicamente, con la comprensión eh, estructuralista, por así decirlo, cualquier comprensión que entendiera a los sujetos como elementos puramente pasivos del proceso histórico, entendería que son constituidos por sus relaciones sin constituirlas. Eh, lo cual, en eh, esa perspectiva marxista, es erróneo y antirrevolucionario. Sin embargo, las posibilidades de transformar eh, cualquier forma social deben estar inscritas en esas formas mismas. No pueden venir de más allá de una intervención divina. Eh, deben estar inscritas en las contradicciones y potencias o posibilidades de cada forma concreta. Evidentemente, eh, uno no puede pasar eh, de una relación mmm, feudal a. Eh, producir como puede producir Apple. La posibilidad, o, la posibilidad de acabar con las relaciones de dominación feudales no puede llevarnos inmediatamente a una sociedad eh, de esta idea, que a mí me parece un poco tonta, del comunismo de lujo totalmente automatizado. Evidentemente, no hay un desarrollo eh, de las fuerzas productivas suficiente. Bien, para entender un poco, incidir un poco en la idea esta de qué es una forma social para Marx, eh, volvamos a una cosa que él menciona en un escrito de juventud que se llamaba trabajo asalariado de capital que utilizó para dar una serie de charlas o conferencias obreros en él explica que una máquina es una máquina, pero solo bajo determinadas condiciones es capital. O sea, solo bajo una determinada forma social la máquina que sería el contenido es capital y funciona como capital. Entonces, el capital y la mercancía son formas sociales que determinan un contenido material concreto en una serie de valores de uso. Sin embargo, es importante aquí entender esta relación como una relación interna. O sea, eh, el valor de cambio, bueno, para seguir el ejemplo de la máquina, es evidente eh, que eh, en una sociedad, eh, por ejemplo, una sociedad comunista, las máquinas podrían servir simplemente para librarnos del eh, trabajo. Sin embargo, y sería en ese, podría ser en ese sentido, una bendición. Esto. Bueno, luego esto puede problematizarse mucho sobre qué es una máquina, pero esto es bastante elemental, digámoslo así. Sin embargo, en una sociedad capitalista, las máquinas funcionan como una maldición para mucha gente al expulsarla del proceso de trabajo y convertirla en población superflua, incapaz de encontrar un trabajo, estando en el puto paro y, en última instancia, eh, impidiéndoles eh, acceder a medios de subsistencia. Bien, eh, ahora volviendo a la cuestión de la unidad o relación entre forma y contenido. El, el modo en que el valor de cambio determina. Mierda, hay una redundancia en el PowerPoint. El valor de cambio determina el valor de uso o de la forma en que nos relacionamos con los bienes materiales. Pensad, por ejemplo, en una app absolutamente perversa que existe, no sé si la conoceréis, que se llama Too Good To Go, que lo que viene a hacer es venderte a un precio rebajado productos que van a tirar. O sea, el, incluso cuando el capitalista sabe que ya no va a poder vender esos productos, que los va a tirar sigue intentando venderlos o los va a tirar. O sea, no sé, no, sé, no sé cómo decirlo. En ningún momento se le ocurre que aquello podría ser un medio de intercambiar eh, esos productos gratuitamente o de, o de regalarlos precisamente para que vayan a la basura, sino que prefiere tirarlos a la basura que hacer un beneficio de ello, incluso cuando sabe que no son eh, vendibles de otra, de otra manera. En ese sentido, toda la forma en que nos relacionamos con nuestras necesidades hoy en día está eh, mediada. Por el valor de cambio, o por la, bueno, por la relación de intercambio. Bueno, otra característica de las formas sociales. Las formas sociales no son algo que está ahí fuera y nuestra conciencia sería independiente de ellas. O sea, son objetivas y también son subjetivas. Eh, media no determinan las formas de pensar y actuar, o lo que a veces muy confusamente se llama lo simbólico y lo material. Eh, para Marx, lo, esta diferencia suele ser muy contramente entendida y de forma eh, idealista. Para Marx, lo material no es lo económico. Lo material son nuestras relaciones sociales y, y la, el pensamiento, la conciencia, es parte del, eh, del proceso social, no está fuera del proceso social. Precisamente es parte del proceso histórico y se transforma con él. ¿no? Un ejemplo, la disolución de las relaciones eh, feudales. Hace que la idea de la desigualdad basada en la sangre, o la idea de una sangre azul, desaparezca, la idea de que hay ciertos individuos que por sus características biológicas, que sus características biológicas llevan inscrito en tener que estar por encima tuyo en la jerarquía social, eh, se disuelve y nos parece ridícula una vez desaparecen las eh, relaciones feudales. O sea, esta idea de que la conciencia es parte del proceso histórico y no algo que esté fuera, es fundamental. Eh, por eso, eh, en el Capital, Marx no solamente analiza una especie de objetividad económica como algo opuesto a la forma en que la pensamos sino cómo nuestras relaciones sociales toman formas objetivas como algo y subjetivas o sea cómo eh, crean elementos absolutamente objetivos como el dinero y cómo el dinero aparece en nuestra conciencia y nuestra forma de pensar está eh, moldeada determinada por el hecho de que nuestras relaciones sociales se construyan en torno al dinero no sé ¿cómo? cómo vamos. En principio, eh, esto se me olvidó decirlo: eh, las preguntas van a quedar para, para el final y hoy habrá más tiempo para preguntas que, bueno, más que la última vez. Es fácil porque no hubo ninguno, pero habrá una cantidad eh, notable de tiempo para preguntas. En la última instancia me quedaré aquí, más o menos, respondiéndolas y a la gente se vaya pirando si quiere. Eh, bien. Ahora eh, um, vamos a hablar de la relación entre forma y fetichismo. Y una que decir, las formas sociales que interesan a Marx son principalmente las formas sociales capitalistas. Marx habla en ocasiones del feudalismo, las sociedades esclavistas, pero en general en términos muy eh, genéricos y tal. Lo que él estudia en realidad es el capital como una relación social característica de las eh, sociedades modernas. Entonces, un elemento fundamental para Marx es que las formas sociales capitalistas representan su contenido de forma mistificada. No nos permiten ver exactamente lo que es. Eh, vamos a volver con el ejemplo del salario, como decíamos el otro día, el hecho de que el salario se pague una vez eh, esa mercancía, que es la fuerza de trabajo, ha sido consumida en el trabajo durante un determinado tiempo, crea la ilusión de que lo que se está pagando es por el trabajo o que el, el trabajador está recibiendo el producto íntegro. Eh, de lo producido, del valor producido. Sin embargo, esto es falso precisamente porque lo que se está pagando en el salario es el valor de esa mercancía que es la fuerza de trabajo. Entonces, de alguna manera, la forma del salario oculta la relación esencial que está detrás de ella, que es la relación de explotación. Eh, si nos digamos solo en el salario, nos costará ver la explotación. O sea, solo un esfuerzo eh, teórico, un esfuerzo del pensamiento, un esfuerzo de penetrar las apariencias, nos permitiría eh, comprender la eh, explotación como fundamento de estas relaciones. Sin embargo, es importante insistir en que solo puede representarse así. Eh, o sea, hay una conexión, insisto, interna entre eh, lo que algo es bajo el capitalismo y cómo aparece. Eh, el dinero, lo que la relación social que se cristaliza en el dinero, solo puede aparecer a través de la forma del dinero y, en última instancia, a través del fetichismo del dinero que crea la ilusión de que es el dinero el que mueve nuestra sociedad. O sea, estas formas que se crean son objetivas y en última instancia nuestra sociedad de verdad está eh, gobernada por el movimiento de los flujos del dinero, que no son movimientos eh, conscientes, eh, son al final una cuestión impersonal o azarosa que resulta de un montón de relaciones sociales eh, no coordinadas y que en última instancia expresa el poder del capital, que es lo que gobierna nuestras sociedades. Por eso, cuando los políticos dicen eh, los mercados nos obligan a esto, estrictamente eh, no, no están mintiendo. Lo falso o lo fetichista sería creer que los mercados son fuerzas objetivas o naturales que existen por sí mismas y no la forma que toman ciertas relaciones sociales. Eh, bien, bueno. Entonces, descubrir el contenido social bajo las formas alienadas, formas alienadas en el sentido de que formas que parecen algo externo a nosotros, como como el dinero, es eh, un gesto antifetichista. Disuelve esa idea de que el dinero sería algo eh, natural que se mueve por sí mismo, independientemente de nosotros. Esa es la parte del análisis. Análisis, eh, idea, analizar es separar. Entonces, el análisis separa forma y contenido y descubre el contenido humano o las relaciones sociales bajo ciertas formas. El contenido humano, por ejemplo, bajo el dinero, bajo la mercancía, bajo el Estado. Y de, pero esto solamente es una parte del método, la parte analítica que separa forma y contenido. Eh, hay otra parte, que es la parte sintética, síntesis eh, sintetizar es unir, que muestra la conexión necesaria. O sea, muestra por qué el, por ejemplo, el valor como relación social solo puede expresarse en el dinero. O sea, por qué el los frutos de un trabajo que es privado e independiente, para poder validarse como trabajo social, eh, han de tomar la forma, una forma eh, objetiva, que es el valor, y en última instancia la forma eh, de la mercancía. De lo contrario, no se validarían como trabajo social. Si no consiguen tomar la forma de la mercancía, o por decirlo muy fácilmente, si no consigo vender mis productos, mi trabajo ha sido absolutamente en vano. Bien. Entonces, eh, volviendo a la idea de mediación. Una mediación es el modo de existencia de una relación. Por lo tanto, eh, esto es un concepto fundamental para no solo para Marx, sino para toda la teoría eh, dialéctica, que viene desde Hegel. Bueno, la idea de mediación ya está en Kant, viene desde Hegel y luego en el siglo XX eh, es fundamental para autores como Lucas Adorno, etcétera, etcétera. Una mediación es el modo de existencia de una relación. la o sea, relación no es algo externo, no puede ser algo externo al modo en que existe, sino que solo existe a través de esa mediación. Y decir, por tanto, que algo está socialmente mediado es decir que está constituido como lo que es por una determinada relación social. Eh, el ejemplo de lo que pongo aquí como el ejemplo del patio es eh, la idea de, mmm, vamos a ver, es una idea muy estereotípica, ¿no? De un patio en que eh, las, eh, las niñas están jugando eh, a la comba en una esquina mientras los chicos juegan al fútbol. Eh, Decir que esto sería algo natural, o sea, que algo que, que de alguna manera se deriva de la esencia de lo que es ser un niño o una niña, es fetichista. De, en cambio, entender eh, que esto es algo socialmente mediado, esto es, que es algo que los niños y las niñas son constituidos como lo que son por una determinada relación social o por una determinada forma de socializarse, es un gesto antifetichista que nos permite eh, desvelar las relaciones que constituyen. Lo que vemos simplemente, la, las apariencias, o sea, el hecho de que yo estoy viendo efectivamente que en ese patio se está jugando de una determinada manera y se está ocupando de una determinada manera. O, por ejemplo, el individuo, ¿no? Creer que la idea de individuo es, eh, ha existido en todo momento histórico y que es algo natural pensar en nosotros como individuos privados es eh, fetichista, de nuevo. El individuo es un producto privado, es un producto relativamente moderno que eh, tiene que ver con el desarrollo del capitalismo. O, por ejemplo, la idea de progreso, que creo que es un ejemplo que pongo más tarde. Eh, la, creer que la forma natural de concebir el tiempo histórico es lineal y creer que la, todo tiende de alguna manera a ir hacia mejor o que la economía tiende naturalmente a crecer eh, es falso. Eh, la idea de progreso, eh, no es casual que la idea de progreso aparezca en los orígenes del de capitalismo eh, comercial y la, la conquista de América o el inicio del periodo colonial. Eh, o sea, que nace junto con una economía que tiene como principio el crecimiento constante. Bien, vale. Ahora vamos con otros dos conceptos que son muy importantes. Entiendo, son nombres rimbombantes y tal, pero creo que eh, con suerte se va entendiendo eh, a, lo, a lo que vamos. Son inmediatez y reificación. Inmediato sería lo, lo contrario de mediado o lo lo otro de la mediación. Entonces, lo inmediato es una apariencia, lo que aparece a primera vista, lo que hemos hecho del patio, como yo veo el patio. Si nos quedamos con eso, si nos quedamos solo con lo inmediato, eh, o sea, lo inmediato como algo que parece no mediado, como algo que parece natural, que existe por sí mismo, y en ese sentido, no está constituido por una relación, sino ser, pues eso, como, como estoy ya diciendo un millón de veces, natural, es falso. Nos estamos, nos estamos engañando, estamos produciendo... Eh, Estamos en última instancia diciendo una mentira, eh, mistificando o ocultando la realidad. Bien, entonces, eso sería un ejemplo del pensamiento eh, reificado. Un pensamiento reificado es el que convierte las relaciones y procesos en cosas, o el que piensa las relaciones como cosas. El que piensa, en última instancia, por ejemplo, que el hecho de que las niñas estén ocupando los márgenes del patio jugando a ciertos juegos viene de una suerte de esencia o substancia femenina. Eh, o sea, de una cosa, en lugar de venir de una relación histórica, eh, social, etcétera. Entonces, la reificación o el pensamiento reificado oculta las, eh, las mediaciones sociales, oculta las relaciones que crean o constituyen algo. Entonces, lo que, ahora volviendo a un tema específicamente marxiano, lo que la crítica de la economía política me falta aquí política en el PowerPoint desvela, es la no verdad de lo aparente. O sea que el modo en que las zonas sociales capitales aparecen oculta y oscurece las relaciones que los crean. De nuevo, parece que el dinero se mueve por sí mismo, en lugar, y, y tiene propiedades, y se mueve por sí mismo debido a sus propiedades naturales, en lugar de provenir de una serie de relaciones sociales. Bien, eh, por insistir en lo de inmediatez y reificación, hemos dicho que la inmediatez es una apariencia, pero es el modo en que aparece una cosa. Y como tal, es verdadera, es una parte de la verdad y es un punto de partida. Pero es verdadera y también es falsa porque es un atirado parcial, porque oculta el proceso de relación que la constituye. Oculta el hecho de que es parte de un proceso más amplio, presentándose como algo dado, un dato fijo, algo que está ahí, en vez de algo que ha sido constituido. En última instancia, oculta su relación con todas las relaciones sociales o su relación con la totalidad. Si nos quedamos con las cosas, si entendemos los procesos o los elementos de forma aislada, si entendemos que eh, las cosas no están relacionadas entre sí, eh, estamos dando una perspectiva falsa, no estamos entendiendo, por ejemplo, eh, cómo, imagínate, si entendemos, intentamos estudiar la eh, educación independientemente eh, de su forma capitalista o de las características del modo de producción capitalista, estamos cayendo en la perspectiva de la inmediatez. Eh, si estamos, intentamos entender eh, las relaciones sociales que están en un patio, eh, como si el patio fuera un mundo cerrado que existe por sí mismo y no algo conectado a toda una totalidad de relaciones. Eh, sociales, estamos de nuevo produciendo una falsedad. Entonces, eh, esa idea, o sea, que el pensar, lo que tiene que hacer la teoría es disolver la, la idea de datos fijos para, eh, digamos, penetrar esa apariencia o la idea de que las cosas parecen radicalmente separadas, existir por sí mismas y demostrar cuál es la relación que las eh, constituye. ¿Y por qué esa relación se expresa de esa manera? O sea, por ejemplo, ¿por qué la relación de género acaba expresándose en que las niñas cuando de tienen una manera? Eh, ¿Por qué la relación de clase se expresa a través del salario? Eh, etcétera, etcétera. Entonces, eh, inmediatez o apariencia falsa es aquella que es, este es un término de más, ciega ante la ley que regula las apariencias. O sea, ciega ante aquello que explica por qué aparecen así. Marx no para de criticar a la economía política precisamente por esto. La economía política naturaliza eh, las apariencias capitalistas y no se explica por qué aparecen así. En última instancia es lo que le permite decir eh, que toda herramienta eh, que haya sido producida en la historia es capital, en lugar de entender que solo determinadas relaciones sociales convierten las herramientas en capital o en algo destinado, en última instancia, a ser consumido en un proceso productivo para producir plusvalor, que luego se convertirá en beneficio, bla, bla, bla. Por ello, sin embargo, no puede desecharse el momento de la inmediatez. Esta idea que voy a decir es un poco rara, pero si nos olvidamos del momento de la inmediatez y solamente hacemos énfasis en la mediación, la mediación se convierte en una otra forma de inmediatez. No sé si esto eh, os parece... Bueno, esto tiene sentido, no sé si eh, qué tal os, os suena. Eh, por eso... Lo fundamental es que la inmediatez es un momento de la verdad, que, entonces la verdad es siempre una inmediatez mediada, la apariencia de una cosa y la relación que la constituye. No pueden separarse más que teóricamente lo que algo es de cómo algo aparece. O sea, por eso el fetichismo no es de la mercancía no es solamente una ilusión que podamos eh, solamente pensando eh, quitarnos de la, de la cabeza, porque es verdad que nuestras relaciones bajo el capitalismo se dan a través de cosas, en última instancia a través del dinero. O sea, es cierto, estrictamente cierto, y tiene efectos más que reales en el mundo que nuestra relación social se da a través del dinero o que el dinero funciona como un nexo social bajo el capitalismo. Entonces, inmediatez mediada en el caso del dinero sería entender eh, por qué el dinero aparece así, qué tipo de, y, y qué tipo, de, o sea, entender que la forma en que el dinero aparece es necesaria, no puede aparecer de otra manera, y entender precisamente por qué o qué relaciones lo constituyen. Creo que me estoy repitiendo como el ajo, pero bueno. Eh, bueno, el tema de las formas, hay diferentes niveles, implica que unas formas median o se relacionan con otras. La forma mercancía, por ejemplo, es más general que la forma salario, que sería más específica. Y el, el bajo el capitalismo, el valor es precisamente esa relación social que media entre formas objetivas y subjetivas. Eh, o sea, entre lo que algo aparece, entre lo que algo como es que está ahí fuera y cómo eso que está ahí fuera, por así decirlo, aparece para la conciencia. Entonces, eh, un análisis que sea ciego ante las formas sociales, mierda, perdón, no veo el PowerPoint, acaba convirtiéndose en una teoría abstracta o teoría puramente normativa, eh, que sería utópica y cómplice, ¿no? Entonces, se dedica. Algo que se dedicaría a señalar, por ejemplo, lo que está mal de las acciones capitalistas y diría, por ejemplo, el desempleo está mal, sin entender precisamente cómo el desempleo es una consecuencia necesaria de, un, las, eh, de la forma capitalista de producción. Entonces, esta teoría utópica, normativa, que en última instancia es cómplice de aquello que en teoría critica, eh, demanda redistribución de la riqueza sin preguntarse cómo se produce la riqueza. Y cómo el hecho de cómo se produce la riqueza bajo el capitalismo está necesariamente ligado a la explotación y a la creación, por ejemplo, de desempleo o superpoblación eh, relativa, etc. Entonces, aquellas políticas que se centran únicamente en la, en la distribución de la riqueza naturalizan la producción capitalista y la explotación. Esta es una de las. En la cuestión del de idealismo, ¿no? De la idea de, de una renta básica en una sociedad en que la riqueza social se mide por. Eh, en, en tiempo eh, de trabajo abstracto eh, bien, el, el, bueno un mundo en que la riqueza social se mide por el tiempo de trabajo necesariamente necesario, no puede abolir el trabajo como pretenden algunos eh, sinvergüenzas eh, bueno, en última instancia por ejemplo, lo que más criticó siempre a Proudhon y algo que podemos criticar a todos este tipo de teóricos es cómo eh, pretende que la relación las formas sociales capitalistas la mercancía, el intercambio o el dinero den lugar a eh, relaciones no capitalistas. Entonces, esto es precisamente una contradicción. Toda, en última instancia, toda teoría que sea ciega a las formas sociales, que son, o sea, al modo de existencia de nuestras relaciones sociales, es una teoría eh, desesperadamente abstracta. Bien, sirva esto eh, como larguísima eh, introducción. Eh, bueno, la, no más que introducción, ¿no? porque es la, más o menos la mitad del, del tema. Vamos a hablar ahora de Richard Gunn, su, creo, no sé cómo se pronuncia, Gunn o Gunn, no sé, eh, miembro de un colectivo que se llamó Open Marxism, eh, que con, un colectivo muy heterogéneo de eh, autores y militantes mm, británicos, que cuentan entre ellos a John Holloway, eh, bueno, ahí pone Clark, Simon Clark, eh, Werner Bonnefeld, y eh, bueno, no vamos a hablar más de Richard Gunn eh, en concreto, nos interesa su paper, no tanto él, aunque sí me gustaría decir que Richard Gunn era un, un autor bastante más interesante en mi opinión antes, eh, durante los eh, 80, que en los últimos años cuando ha tendido a acercarse mucho a John Holloway, que también es un autor que se ha vuelto menos interesante desde los 90. Eso por... Pero insisto en que es un grupo, el Open es un grupo muy heterogéneo y por ejemplo las posturas de Simon Clark son muy diferentes a las de John Holloway. Eh, etcétera etcétera eh, también es un grupo muy muy interesante eh, por pues, si a alguien le interesa investigar un poco más sobre él el texto que nos interesa marxismo y mediación del que ya hemos dicho mucho eh, es yo entiendo que es un texto eh, complejo pero también es un texto muy muy rico precisamente por la por la capacidad de síntesis o por la gran precisión con la que expresa ciertas ideas por ejemplo la idea de que mediar es crear una relación a través de un término intermedio. Eh, Pone el ejemplo de los escaladores y la cuerda. La cuerda es la mediación entre dos escaladores. Sin cuerda, si quitamos la cuerda, los escaladores se convierten eh, bueno, en papilla contra el suelo o, si son pesaditos de rocódromo, en alguien que se cae contra una colchoneta. Eh, la mediación es, por lo tanto, la forma de existencia de una relación. No voy a volver a poner el ejemplo del dinero, que me está dando náuseas ya. Eh, la mediación, otra vez... Es una relación, tiene que ser una relación interna o constitutiva de los términos que relaciona. O sea, hay una relación que hace de esos términos lo que son, o la forma de existencia de esa relación. Bien. Por lo tanto, una mediación es la forma de apariencia de los términos que relaciona internamente. Esos términos aparecen necesariamente así. Solo existen en y a través de una determinada mediación o de una determinada forma. No existen más allá de esa forma. Bien. Y eh, No toda mediación, sin embargo, es mediación de un término intermedio, eh, que sería diferente a los términos que relaciona. Eh, bueno, eh, esto Gunn se basa en una determinada lectura de la dialéctica ajena del amo y el esclavo, con el que, por, con suerte, quizá podemos hablar en otro día. Eh, una posible lectura de la dialéctica general de la molestrabo es como demuestra que toda relación de dominio es en última instancia autocontradictoria eh, y que por lo tanto la relación, la relación entre dos autoconciencias para no ser autocontradictoria ha de ser una, eh, una relación de reconocimiento mutuo entonces eh, eso sirve por ejemplo para, eh, bueno, muy grosso modo Sirve para la crítica del Estado, o sea, eh, esto es una cosa que criticará Marx a Hegel. Hegel. Si en la fenomenología Hegel había demostrado esto en la dialéctica del amo y el esclavo, bueno, puede decirse que lo ha demostrado en la filosofía del derecho. Hegel insistirá en que el Estado, o sea, en la necesidad del Estado. Sin embargo, el joven Marx en su crítica a Hegel insistirá, o sea, el argumento eh, político de Marx contra Hegel es que eh, si nuestra relación entre nosotros toma una forma alienada, o sea, el Estado como un poder externo y coercitivo, un poder, eh, bueno, precisamente alienado, eh, siempre estaremos dentro de una relación de opresión, de una relación que no podrá ser una, una relación de reconocimiento mutuo. Entonces, la, digamos, la propuesta de Marx, que después acabará llevando el nombre de comunismo, una vez la sofistique mucho más a través de, bueno, de la crítica a la economía política, bla, 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 es la idea de una mediación absoluta, o sea, de una forma de relación social que no necesite de poderes externos que últimamente gobiernan nuestras vidas sin que nosotros podamos eh, controlarlos. Bien. Ahora vamos a hablar eh, de la relación entre esencia y apariencia eh, y como la forma, tanto la forma cotidiana como la forma tradicional de entender la relación entre esencia y apariencia es dualista. Lo que significa eh, que se entiende que la forma o la apariencia es lo inesencial y la herencia y contenido como lo esencial. O sea, la, la, sería una distinción entre apariencia como ilusión y realidad como lo pues, auténticamente real, valga la redundancia. Sin embargo, tanto Hegel como Marx tienen una comprensión, como ya hemos ido insistiendo, no dualista de eh, la relación entre esencia y apariencia. O sea, la esencia es algo que la esencia aparece, dice Hegel en la ciencia de la lógica, pero aparece en y a través de las apariencias. No existe en un, como hemos dicho, no existe en un más allá. Solo existe en las apariencias y sin embargo no es idéntica a ellas. O sea, como hemos dicho, la relación esencial que constituye la forma salario no es idéntica a esa forma porque esa forma oculta la explotación y esa relación es una relación de explotación. Pero sin embargo, la relación entre capital y trabajador existe necesariamente a través de la forma salario. No sé si me explico. Entonces, eh, lo fundamental es precisamente. Joder, ejemplo el ejemplo del dinero otra vez, me cago en Dios. Eh, bien. Entonces, lo fundamental es explicar precisamente la ley que regula las eh, apariencias. Aquí es interesante, aunque no está en el texto de Gunn. Y aunque igual se nos acaba yendo un poco de tiempo, pero venga, vamos, contrastar a Marx con Nietzsche. Eh, porque tanto Marx como Nietzsche están eh, reaccionando contra eh, una determinada, una comprensión dualista de la relación entre esencia y apariencia. Eh, una curiosidad de Nietzsche, y una cosa para que me interesa mencionarle ahora y criticarle, aunque sea brevemente, es que a pesar de que ser un pensador tan evidentemente reaccionario en lo político y tan eh, misógino y tan en última instancia, en mi opinión, irritante. Eh, tiene, ha tenido un enorme encanto dentro de muchas cosas que se considera hoy en día teoría de izquierda, o teoría progresista, en última instancia, en lo que se conoce como poststructuralismo francés, que tiene autores como pues, Deleuze, Foucault, Derrida, eh, también Lyotard, bla, bla, bla. Eh, ahora vamos con. Eh, ¿Sabéis estos libros de mierda de un pensador en 90 minutos? Pues vamos a ver con Nietzsche en 5 minutos. Eh, para Nietzsche. El pensamiento occidental es un pensamiento dualista que se sostiene sobre posiciones fijas en las que se privilegia uno de los polos. La esencia es mejor y más real que la apariencia, lo eterno es mejor y más real que lo transitorio, el ser es mejor y más real que el devenir, lo verdadero es mejor y más real que lo falso, obviamente, lo bueno es mejor que lo malvado, la trascendencia es mejor que la inmanencia. O sea, el pensamiento occidental es un pensamiento del más allá, es un privilegio que... que que privilegia el más allá frente al más acá. El más allá, el más allá se identifica con la verdad. Eh, y todos los valores occidentales se construyen sobre esto. Eh, bueno, el más allá, por ejemplo, el más allá que se identifica con la verdad es eh, Dios, o para Nietzsche, el mundo de las ideas platónico, eh, o por ejemplo, el cielo, como el sitio de felicidad frente a la miseria de la tierra. Entonces. Si para Nietzsche la voluntad de verdad es una voluntad enferma, es porque para él la voluntad de verdad es una voluntad de más allá, de penetrar las apariencias. Eh, Nietzsche lo que, lo que cree es que estos valores, estos valores que sostenían sobre un más allá, se devalúan a sí mismos porque niegan la vida. Para Nietzsche la vida, lo, lo, lo real, es lo azaroso. Lo, 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 lo contingente, el devenir. La vida, digamos, es una, una, una lucha de fuerzas eternamente cambiante, una lucha en que eh, pues precisamente todo cambia, el, en que el sufrimiento está necesariamente eh, inscrito, en que todo es de alguna manera eh, finito, y precisamente es el no ser lo suficientemente valiente, por así decirlo, o no tener la suficiente voluntad de poder para aceptar que la vida es lo que es es lo que lleva a los débiles a construir las ideas de un más allá la idea de construir o sea de alguna manera buscar un más allá que sería un más allá de felicidad para los buenos más allá de esta vida de lágrimas de este valle de lágrimas o de esta vida horrible o buscar eh, lo eterno frente a lo a lo transitorio es un modo de no ser capaces de aceptar la vida, no son suficientemente fuertes, eh, no ser capaces de aceptar el sufrimiento, no ser capaces de aceptar las jerarquías para Nietzsche, fundamental, que en el fondo no sabíamos que es un reaccionario. Sin embargo, y eso es fundamental para, para Nietzsche, eh, y es lo que en última instancia la versión más fuerte de la idea famosa de la muerte de Dios, es que una vez nos damos cuenta de que la esencia era falsa, de que no hay un mundo de las ideas más allá, del de mundo azaroso en el que vivimos, que no existe Dios más allá, donde creímos que no existe una trascendencia eh, más allá de la inmanencia, que no existe el cielo más allá de la tierra. También perdemos la objetividad de las apariencias, porque la esencia es lo que garantizaba que pudiéramos tomar algo con objetivo, como objetivo. O sea, por ejemplo, este es el caso famoso ¿no? de Descartes. Descartes se pregunta, ¿qué pasaría si tengo un, hay un genio maligno que me está engañando todo el puto rato y entonces todo lo que represento en mi cabeza es falso? ¿Cómo se responde o se tranquiliza diciendo, no, eso no puede ser porque Dios es bueno? Bien, esto es una simplificación un poco de lo que dice Descartes, pero la cuestión es que una vez hemos perdido a Dios eh, o la tendencia, también perdemos la solidez de las apariencias. Y lo que nos queda precisamente es el libre juego de, o sea, una vez perdemos a Dios, perdemos para Nietzsche la verdad. Y lo que nos queda es el libre juego de las apariencias. Entonces, para Nietzsche hay que acabar con la distinción entre lo verdadero y lo falso, la esencia y la apariencia, lo bueno y lo malvado, y transformarla por metáforas clínicas. Eh, lo sano y lo enfermo, o jerárquicas, la moral de señores entre la moral de esclavos, o incluso físicas, lo fuerte frente a lo débil. O sea, no existe una verdad, sino que existen diferentes fuerzas compitiendo entre sí, en que en última instancia eh, los eh, fuertes, a, Nietzsche de alguna manera quiere combatir con los fuertes, eh, con los capaces de aceptar esta verdad, con los capaces de aceptar la muerte de Dios, para eh, contra los débiles y eh, los resentidos. Esta idea precisamente de que la vida es una fuerza que ni el lenguaje ni el pensamiento pueden nunca capturar. Entonces, afirmar la vida es afirmar la propia voluntad de poder frente a los débiles, imponerse frente a los otros, crear jerarquías, etc. Entonces, por eso no hay hechos, sino solo interpretaciones, solo hay voluntades de poder que se imponen. Entonces, precisamente esto es lo que lleva, nos interesa a contrastar a Marx con Nietzsche. Nietzsche desmitologiza la verdad, pero dando lugar a nuevas formas de mitología. Mitologiza el poder en forma de la voluntad, y de esa manera naturaliza las desigualdades y jerarquías sociales. Eh, bueno, esto se puede presentar de forma más sofisticada, y, mm, ya, pero es un poco complicada, así que eh, luego pasaré, ya pasaré un link. Entonces, esta cita de Ray Brassier, eh, al contrario que Nietzsche, por ejemplo, Marx no trata de disolver la dialéctica de verdad y apariencia en un juego de fuerzas o voluntades de poder cometido entre sí. Eh, lo que Marx nos permite, precisamente, es preservar las nociones de verdad y esencia en un sentido que es no dualista y que es crítico y revolucionario. O sea, frente al relativismo de Nietzsche, que en última instancia eh, se apoya sobre una intuición dogmática de lo que es la vida y sobre una idea eh, dogmática de que las fuerzas, que nunca está muy claro eh, lo, que, lo que son, pueden desbancar eh, la verdad o la razón, más nos permite eh, entender la esencia como, en estas frases de adorno, lo que la sociedad tiene en sí sin... Saberlo, o sea, lo que existe en y a través de la sociedad. Entonces, en lugar de mitologizar el poder, más nos permite entender eh, cómo el poder es algo siempre históricamente específico, que sea dentro de determinadas formas sociales, y el hecho de que, eh, aunque por supuesto eh, la instaurar el comunismo supone una lucha política, que es una lucha eh, de poder, esa lucha se da dentro de determinadas formas sociales y el análisis de las formas, formas sociales puede ser verdadero, como lo es. Eh, la crítica de la economía política para Marx, por eso es ciencia, aunque el comunismo no haya triunfado. Bien. Volvemos a Richard Gunn. Creo que nos estamos yendo un poco de tiempo, así que voy a intentar abreviar. Eh, bien. Eh, entonces, digamos que, bueno, las formas, eh, como hemos dicho, la mediación o el dinero sociales son mediaciones o modos de existencia. Bajo el capitalismo, de la relación de clase entre capital y trabajo. Entonces, cada una de las categorías de la crítica a la economía política marxiana está diseñada para contribuir a la descripción de las mediaciones o los modos de existencia de la lucha de clases. Todas las categorías de Marx no son algo objetivo en el sentido de natural, sino que son categorías de la práctica social, formas que toma la práctica social. Eh, las mediaciones o de modos de existencia de ciertas relaciones están a su vez mediadas. Eh, lo dijimos el otro día, el valor de cambio es la forma en que se manifiesta el valor, la forma de dinero es la forma en que se manifiesta el valor de cambio, bla, bla, bla. Entonces, el valor se expresa necesariamente, en el valor de cambio, el valor de cambio en el dinero, el trabajo abstracto como sustancia del valor, necesariamente en la forma de valor de la mercancía. Bien. Otra cosa fundamental en la que existe Gunn, precisamente porque las mediaciones son categorías de la praxis y la praxis es una praxis de lucha ningún proceso de mediación es definitivo. La mediación, y remediación o transformación de las mediaciones que existen están en juego en la lucha de clases. O sea, en última instancia, la lucha por transformar o, sea, o reproducir o preservar la forma que toman nuestras relaciones entre nosotros. Bien, esta idea de comunismo como negación determinada voy a intentar volver más tarde y saltarme la hora. Entonces, esta intercomprensión de la mediación nos permite entender que las estructuras sociales no son algo objetivo e Ahí pone interte, pero me refiero evidentemente a inerte, que está ahí fuera. Son producto de la actividad o de la lucha. El mundo social, por lo tanto, no es una esencia muerta, sino realidad efectiva y viva. Por ejemplo, la lucha de clases o la relación antagonista entre clases constituye las clases y luego da lugar a ciertas estructuras económicas que reconstituyen la lucha de clase. Son su producto. Eh, estructuras desde eh, muy generales como el Estado, a estructuras específicas como el Fondo Monetario Internacional. O todo tipo de instituciones financieras, políticas, etcétera, que son producto de la lucha de clases, y después y, pueden eh, eh, transformarla en formas concretas. Bien, esta combinación de la, de la idea de mediación y forma social nos permite también entender la relación entre la lucha, capital, trabajo y otras luchas. Por ejemplo, la opresión de clase y la presión de género. El género también es una mediación, es una, la forma de existencia de una relación de opresión. Y no una sustancia, no es algo que se, que, que se derive inmediatamente de eh, una realidad esencial, o sea, de una, de una supuesta esencia, de una supuesta sustancia. Bien. La, la, evidentemente, la, la, la opresión de género es más antigua que el capitalismo, pero la relación entre ambas no es externa. Precisamente porque la valorización capitalista no es algo puramente económico, sino nuestra relación social más elemental, porque es la forma en que reproducimos nuestra sociedad. Y, no, y, y producimos y no reproducimos. Entonces, lo que el capital es capaz de hacer es incorporar toda aquella relación previa que pueda serle útil y convertirla en un modo de existencia de sí mismos. O sea, incorpora elementos que preexisten como sus propias mediaciones y así los reforma, los cambia. La opresión. Decir opresión de género es una abstracción. La presión de género como tal solo existe dentro de formas específicas. En el, en el mundo capitalista, por ejemplo, en última instancia. Existe a través, aunque no solamente en, sino, pero sí fundamentalmente y de forma muy importante, a través de EN, la familia nuclear, que es un producto del capitalismo. Entonces, por ejemplo, el trabajo doméstico funciona como un subsidio joder, otra puta rata. El trabajo doméstico funciona como un subsidio directo para el capital eh, permite eh, que el asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo etcétera Etcétera. Por lo tanto, se convierte en algo eh, fundamental para el capitalismo y por eso la idea del comunismo siempre ha estado ligada a la abolición de la familia, como la forma que toma la opresión de género bajo el capitalismo o en su relación o al ser mediada por la dinámica de la valorización del valor. Eh, precisamente esta forma de comprender la relación entre lucha de clases y formas de lucha es antirreduccionista porque no reduce una a la otra. Y no se establece automáticamente que la relación de género vaya a desaparecer si la relación capital- trabajo es abolida. Pero se niega también que pueda entenderse de forma completamente independiente, ¿no? como cosas que vendrían de mundos eh, absolutamente diferentes y que serían capaces de explicar eh, sus relaciones o precisamente su eh, mediación. Eh, bien, eh, pues eso, por eso es fundamental entender que el objeto de Marx no es la economía como una esfera separada, que luego tendríamos por otro lado las relaciones de género, sino el modo en que una sociedad produce y se reproduce. Y bajo el capitalismo, la reproducción de la relación capital y trabajo es la condición de la reproducción de cualquier otra relación social. Hay que comer. O sea, eh, no es cierto que la reproducción de la fuerza de trabajo solo se deba, algunas eh, feministas han insistido en esto, pero evidentemente no es cierto, que solo se dé gracias al trabajo doméstico tra o impagado o al trabajo de cuidados. Elementalmente el salario es necesario. Hay que poder eh, comprar los medios de subsistencia. Bien. Eh, Volviendo a la relación o esta comprensión de la, de, la, de la mediación, también nos permite entender cómo el poder de capital puede extraer fuentes de legitimidad mucho más allá de la eh, libertad o igualdad, igualdad formales que se dan en el ámbito del intercambio de la circulación. Por ejemplo, utilizar el racismo, que también, o bueno, desde luego, el racismo como tal, eh, la, las ideas de raza es mucho más moderna de lo que se cree, pero sin embargo eh, la opresión... Bueno, el colonialismo por ejemplo precede al capitalismo plenamente formado bueno y esto nos permite por ejemplo el racismo permite al capital tanto dividir a la clase trabajadora como organizar flujos de trabajo migrante de acuerdo con las necesidades de la valorización por ejemplo eh, las eh, mujeres marroquíes, que van eh, a huelga para trabajar en la recogida de la fresa en condiciones de una vulnerabilidad absoluta, eh, bajo salarios de miseria, eh, siendo víctimas de eh, agresiones sexuales eh, constantes, por lo que salió en determinados informes y en determinadas denuncias suyas. Eh, bueno, me, se me ha ido el hilo, eh, pero bueno, en última instancia, eh, vamos con la cita: el poder de capital reside en su capacidad para reformar las relaciones precapitalistas. Transformándolas en sus propias mediaciones y convirtiéndolas así en modos de existencia de sí mismo. Pensemos también en el antisemitismo. El antisemitismo es algo eh, que precede al capitalismo, pero eh, para los fascistas fue muy útil eh, creer que el problema, con, poder convencer o defender que el problema del capitalismo no es en última instancia, eh, o sea, que el capitalismo no es en última instancia una dinámica impersonal que se reproduce a través de la lucha de clases, sino que todo es culpa de una serie de malvados que tiran de los hilos, etc. Esto, todos los putos gilipollas que están todo el día hablando de Soros eh, son antisemitas y imbéciles. Ambos suelen ser sinónimos. Bien, eh, esto de la y lo concreto ya lo hemos eh, dicho. Hay la abstracción de la que hemos hablado, por ejemplo, la producción en general o la opresión de género en general. Sien abstracciones de tipo empirista. Nos acercamos, nos alejamos de la realidad para alcanzar conceptos muy generales. Entonces, cuanto más abstracto, cuanto más me alejo, más, eh, más irreal son mis conceptos. Sin embargo, porque, porque estos conceptos solo son concretos, cuando los entendemos dentro de formas sociales específicas, dentro de relaciones sociales específicas. Sin embargo, eh, eh, hay otra forma de abstracción. Me interesa mucho más a Marx, que es la idea de una abstracción que es real. Eh, la abstracción real no es producto del pensamiento, sino es producto de nuestra actividad. El dinero, por ejemplo, es una abstracción eh, real, en el sentido de que eh, no está necesariamente vinculada a ninguna forma natural concreta y, sin embargo, tiene absolutos efectos reales. O sea, en algún momento Marx, en una la primera edición del Capital, dice así. Que el dinero es como si en el mundo animal, en vez de aparecer solamente pues, eh, zorros, eh, leones, eh, tortugas, etc., hubiera, o sea, le hubiera aparecido también el animal. Eso es el dinero en el mundo de las mercancías. O sea, la mercancía última o eh, el equivalente universal. Confundir a más o más atracción lleva a naturalizar el capitalismo, ¿no? con entender que toda producción es eh, producción capitalista. Bien, eh, esto nos permite entender dos cuestiones fundamentales para el capital, y es que aunque solo en el volumen 3 lleguemos a cuestiones eh, concretas, a cuestiones inmediatas de cómo las relaciones capitales aparecen en nuestra vida cotidiana, cómo las vemos, como la formación de precios o el reparto de plusvalor, bla, 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 eso no invalida lo relacionado del el volumen primero, ni lo hace menos real. O sea, el volumen primero no es un modelo ideal de capitalismo, sino un análisis de sus formas y mediaciones esenciales. Entonces, por ejemplo, los muchos capitales, porque evidentemente en la apariencia, en nuestra vida social, nunca vemos al capital como tal, solo vemos muchos capitales compitiendo entre sí. Sin embargo, es, los muchos capitales compitiendo entre sí son el modo de existencia del capital en general. Si eliminamos la, la verdad práctica del capital en general, la inteligibilidad de los muchos capitales aparece. No podemos entender por qué los muchos capitales se comportan como se comportan sin entender el capital o la existencia más que real del capital como relación social. Entonces, eh, leo esta cita de Gunn. Si el volumen 1 del capital se lee como la exposición de un modelo puro de capitalismo o una abstracción en sentido empirista, alejada de la realidad, el énfasis marxista en la lucha de clases, la lucha inscrita en la relación capital-trabajo, se desvanece. Juno acaba por abrazar tanto en la teoría como en la práctica la conciencia ordinaria y mistificada de las relaciones sociales capitalistas y el fetichismo en que, como demuestra el tercer volumen, esa conciencia se halla inmersa. Leer a Marx como un empirista, como alguien que se limitara a emplear un concepto empirista de abstracción, es leerle como un reformista y eliminar de un plomazo los desafíos políticos y teóricos que sobra plantea. O sea, por volver a esto, lo que eh, el Capital Volumen 1 analiza son. es Ciertas relaciones esenciales eh, para el capitalismo y cómo esas relaciones toman determinadas formas. Y después el conjunto del capital entenderá el despliegue de esas formas para acabar entendiendo cómo aparecen. Volvemos al ejemplo: el capital como forma social o modo de existencia de una relación social solo aparece como muchos capitales. Bien. Eh, Bien, creo que voy a ir más o menos parando, pero la, bueno, vamos a acabar rápido. Mediar un antagonismo o establecer una relación entre dos términos antagónicos, proletariado y burguesía, por ejemplo, no significa hacer eh, desaparecer. Las mediaciones de una relación antagonista se convierten en modo de existencia del antagonismo. Por eso el dinero no solamente es solamente una cosa objetiva, sino el modo de existencia de la eh, relación entre capital y trabajo o, o el modo de existencia del poder del capital sobre toda la sociedad. O sea, no elimina las contradicciones, sino provee eh, la forma o el modo en que las contradicciones se despliegan. Por ejemplo, el Estado como forma eh, política de las sociedades capitalistas es el modo en que las eh, relaciones de clase o, eh, se despliegan. Por eso, en el último instante, la política comunista también es una política orientada a la abolición del Estado. Entonces, la Estas, las mediaciones pueden ser mediaciones contradictorias. La contradicción... Y antagonismo entre capital y trabajo eh, es interna a estas relaciones. Entonces, y solo de estas contradicciones, solo de las características, de estas formas concretas, características o determinaciones, se deriva la posibilidad de su superación. Eso es fundamental. O sea, eh, vamos a insistir más en esto en, otro, en otros días, en el día sobre todo sobre la alienación, pero no existe ninguna forma de inmediatez. En el sentido de que la posibilidad de superación del capitalismo no puede provenir de algo que esté ubicado fuera del capitalismo, mágicamente, no manchado por sus relaciones. ¿no? Eso solamente sería una ilusión. Solamente puede provenir de las contradicciones internas a este y sus formas. Eh, o sea, el capitalismo ha de hacer posible y a la vez bloquear eh, esta posibilidad emancipatoria. O sea, no el decir que las relaciones toman formas necesariamente implica que no son algo que esté fuera de esas formas. De tal manera que toda posibilidad de superar eh, lo existente ha de estar contenida eh, materialmente o al menos potencialmente en las contradicciones y grietas de lo existente. No viene de una libertad abstracta del hecho de que un día podamos decidir no hacer capitalismo, todos, todos juntos en, nos juntamos en una especie de asamblea telemática mentalmente y decidimos eh, de forma absolutamente libre, pues no, que mañana ya no hacemos capitalismo. Y hacemos pues, cualquier otra cosa. Porque incluso la posibilidad de no hacer capitalismo, de hacer otra cosa, debe estar inscrita en eh, posibilidades materiales preexistentes. Entonces, la única forma de superar el capitalismo o superar las mediaciones del capitalismo debe provenir de esas mediaciones. Eso es, debe ser inmanente o funcionar desde dentro. No hay un mundo mágico de posibilidades más allá de las posibilidades creadas por las formas sociales históricas existentes. Toda posibilidad debe eh, de emerger de ellas. Esto no significa. Que el capitalismo lleve mágicamente hacia el comunismo, ni que, sea, eh, ni que, el, capitalismo, ni que el comunismo sea la verdad oculta eh, del capitalismo, ni que haya una dinámica inexorable en la historia. Eso está suficientemente claro eh, que no. Sin embargo, sin, simplemente, significa relativamente simple como que el comunismo solo puede emerger, o sea, la posibilidad de cambiar la sociedad solo puede emerger de la sociedad, de lo que, de lo que existe y sus eh, potencias y sus contradicciones. Entonces, lo que puede ser, esto y, esto, y esto es fundamental, acabo con esta frase, es una función de lo que es, que no es lo mismo que lo, que lo que reconocemos actualmente. Que seamos incapaces de ver hoy en día las posibilidades de construcción de una sociedad comunista, no significa que ésta sea materialmente imposible, sino que incluso el hecho de poder desenterrar estas posibilidades o demostrar de por qué son realmente posibles, Requiere no solamente de un esfuerzo político, sino de una eh, o sea, de un esfuerzo teórico, sino también de una lucha eh, política. Bien, vamos a insistir más en esta idea de las siguientes clases, pero eh, confío en que haya quedado claro. Es que Ricasco, vamos con las preguntas. Estoy. Eh, bien. Vale. Preguntas. Vale, ¿Alguna, alguien cualquiera dice lo de la inmediatez no mediada, no lo he entendido. Te agradecería una post explicación. Bien, eh, hemos dicho que la inmediatez es como una cosa aparece. Como una cosa aparece es parte de la verdad. Sin embargo, no es toda la verdad. Entonces, si nos quedamos solo con lo inmediato, eh, nos perdemos parte de la verdad. Estamos en última instancia... Estamos haciendo, eh, cometiendo una falsedad. Sin embargo, entender por qué algo aparece como aparece, si entendemos que aparece como aparece necesariamente, o sea, si entender por qué lo inmediato es un producto de la mediación necesario, es lo que hablan, nos referimos como inmediatez mediada. No sé si me he explicado bien, es que es, una, es, un, poco, es un poco complicado. O sea, eh, no es falso que, por, por poner el ejemplo del patio... Las niñas estén realmente jugando en una esquina. Lo que es falso es creer que eso se da por ciertas propiedades naturales e inherentes al ser niña. Eh, no sé si me he explicado. Entonces, eh, si solo entendemos las relaciones si solo, o, las, o las mediaciones se constituyen algo, esas mediaciones se convierten otra vez en algo inmediato, en una apariencia. Lo primero, necesitamos tanto la inmediatez, o sea, necesitamos entender que cómo algo parece es parte de la verdad, porque si no, lo debemos sacar en un dualismo que creemos que existe, que la, que la realidad existe más allá de las apariencias. Las apariencias son reales. Tan, o sea, la, 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 la realidad es conjunto de apariencia y esencia. Eso es o inmediatez mediada. Esto se puede relacionar con lo que igualdad de derechos, condiciones gana el más fuerte. Eh, no. Eh, si hablamos, si es lo que hablamos de Nietzsche, no. ¿Hay alguna diferencia entre reificación y naturalización? Eh, sí, re reificación es un, un término más técnico. Um, reificar, como digo, es convertir algo en, en cosa. Bueno, tendría que pensarme más esta pregunta. Sigo con la siguiente. ¿En el marco del modo de producción capitalista se pueden dar relaciones sociales de producción no basadas en el trabajo asalariado? Sí, solamente que la relación asalariada será la relación central. Puede haber eh, relaciones esclavistas, eh, puede haber eh, diversos tipos de relaciones incluso, pero simplemente, mm, sí, eh, puede haber que el, el esclavismo ha coexistido con, con el capitalismo. ¿Cuál es la concepción de la naturaleza dentro del pensamiento marxista? Joder, César, macho. Eh, vaya pregunta. Eh, esto es un tema muy complicado, en última instancia. Eh, Golden Atleti, hostia, qué buena. A eh, no, bueno, esta pregunta quizá pueda mandar un email, eh, recomendar, bueno, famosamente, La dialéctica de la naturaleza de Engels. Hay un libro también que es El concepto de naturaleza en Marx, de Alfred Smith, muy que es un libro muy interesante. Eh, una cosa fundamental para comprender la concepción marxista en la naturaleza es eh, que eh, tanto nuestra relación con la naturaleza como lo que entendemos por la naturaleza está eh, mediada por relaciones históricas que son relaciones tanto económicas como cognitivas. O sea, esto no implica que la naturaleza sea un producto del pensamiento, la naturaleza eh, seguiría ahí aunque nos muriéramos todos, sin embargo, que lo que entendemos por la naturaleza, que lo que por, por naturaleza y cómo nos relacionamos con ella tiene que ver con cómo se transforman eh, nuestro, nuestro metabolismo con ella. Las formas esenciales son lo contrario a una abstracción eh, metodológica. Absolutamente lo contrario. La abstracción metodológica es lo que nos permite hablar de lo más genérico común a cualquier eh, relación histórica. La forma las relaciones esenciales siempre son históricamente específicas. El salario no existe en toda formación social. Recomendaciones de bibliografía sobre relaciones de género desde la crítica a la economía política. Eso eh, habría que dejarlo otro momento. Ah, existe lo que se llama el marxismo de la reproducción social y también críticas interesantes. Eh, la obra de Lisa Vogel es interesante en este punto. No es la cuestión sobre la que más sé. Eh, también es una, una cuestión en que se han dado muchos malentendidos, en mi opinión. Hay un texto de Elena Luisa Lang que se llama Gendercraft and Marxism, creo, eh, que es interesante también como crítica al marxismo de la reproducción social. Hay un apartado del libro de Soren Mau, eh, de, ¿cómo se llama? Mute Compulsion que está guay sobre esto. Eh, la física, eh, dice Marina Marino, yo de física, lo siento, no tengo ni puta idea. Eh, pero sí, o sea, decir, sin, duda, sin duda es interesante, simplemente no estoy capacitado para, para hablar de ello, o sea, que no es que no suene como esto. Las, de todas formas, las abstracciones con las que trabaja la... la la física o las ciencias naturales no son exactamente las abstracciones reales, por ejemplo, no son abstracciones reales en el sentido de que habla, eh, en el que habla Marx, eh, no son, porque no son, las relaciones reales son necesariamente no productos del pensamiento, sino productos de la práctica social, mientras que evidentemente la ley de la gravedad no es un producto de la práctica social. Bien, ¿puedes explicar a qué se refiere el texto de Gunn cuando habla de, de mediación? A mí es una parte que me parece problemática del texto de Gunn, y por eso eh, mis conclusiones o el énfasis en que pongo al final del PowerPoint, al final de la presentación, ha sido algo diferente al de Gunn. A mí lo de mediar me parece un poco abstracto, porque va apelando, prácticamente parece apelar a esa especie de libertad abstracta que eh, pudiera en mm, mm, algún momento decidir dejar de hacer esas mediaciones. Yo creo que las posibilidades de transformar unas mediaciones están inscritas en las mediaciones. O sea, me parece mejor casi remediar o transformar internamente que lo de demediar, que me parece un poco como disolver, me parece un poco abstracto. Bien, eh, sobre la relación... Bueno, mm, bien. Lo que comenta eh, Marina es interesante, pero eh, creo que se me va un poco del tema y no podría eh, ponerme a hablar de ello ahora sin ser un poco eh, cuñado. Sin duda es un tema fundamental, está en ese sentido el trabajo, mmm, el trabajo de, aunque en último instancia me parece fallido o erróneo, el trabajo de Alfredson Rettel es interesante en su intento de derivar las categorías de la ciencia moderna de la forma de dinero. Eh, sin, pero insisto, creo que me parece un, un trabajo he fallido. Pero sí me parece importante incidir en la idea de que aquello que concebimos por naturaleza eh, está mediado por la forma en que nos relacionamos eh, históricamente. Podías ahondar crítica a la idea de que el desarrollo de las fuerzas productivas conduce necesariamente al comunismo. O sea, bueno, la, leo la pregunta, ¿podrías andar ahora en otro momento a la idea de que el desarrollo de las fuerzas productivas conduce necesariamente al comunismo? Eh, bien, eh, eso me parece eh, una, es que es una idea absolutamente fetichista. Creer que las fuerzas productivas son algo externo a nosotros, algo natural, que tendría una tendencia natural al desarrollo, es lo más fetichista que uno se puede imaginar. Entonces, creer que basta con que algo que que reproduzcamos, o sea, que el desarrollo de algo que está ahí eh, fuera nos llevará mágicamente al comunismo, es fetichista en el sentido de que no entiende que las fuerzas productivas también están constituidas por las relaciones de producción. Esa es la clave eh, del materialismo de Marx en su etapa de madurez, eh, que la relación entre ambos no es una relación de exterioridad. Entonces, las fuerzas productivas también eh, somos eh, nosotros y la forma en que nos relacionamos. Y por supuesto... Eh, la, el desarrollo de fuerzas productivas, el aumento de las capacidades productivas del ser humano bajo el capitalismo, abre la posibilidad, por ejemplo, de satisfacer relaciones humanas de una forma que no ha sido históricamente posible previamente. Sin embargo, creer que esto lleva automáticamente al comunismo es no entender cómo el capital, el, bajo el capitalismo ese eh, creciente potencial productivo no puede desligarse de la necesidad de restringirlo a su forma capitalista. En última instancia, a la explotación, la valorización del valor y eh, la producción por la producción de plus valor o de valor de cambio y no de valor de uso. O sea, el hecho de que las asociaciones de humanas son algo secundario. Mm. Explicar un poco lo de espontaneísmo. Bien, yo creo que eh, no me he metido mucho con eso, eh, pero me gustaría apuntar que la idea de espontaneísmo en Rosa Luxemburgo es más interesante de cómo la ha entendido eh, cierto Leninismo vulgar que no es necesariamente el Leninismo de Lenin. Si a alguien le interesa el libro de Lars Lind sobre el qué hacer, eh, demuestra que lo que se ha tomado por eh, clásicamente por la crítica leninista del espontaneismo no es exactamente eh, así. Mm, sin embargo, habría que dejarlo por otro lado. Eh, esto que describes ahora se enlaza con la idea de capitalismo es postcapitalista y no anticapitalista. Eh, a mí ambas, tanto post, lo de postcapitalismo... el comunismo es comunismo. Eh, lo de postcapitalismo y anticapitalismo, a mí siempre me rechina anticapitalismo, me parece una etiqueta eh, bastante vaga y vacía. Lo de postcapitalismo me, me suele parecer una excusa para naturalizar ciertas cuestiones eh, capitalistas. O sea, eh, quiero decir, si por post entendemos posterior es eh, el comunismo es elementalmente postcapitalista, pero no, no habría que compararlos en ningún otro sentido. O sea, que, le, que el postcapitalismo post se convierte en una excusa para decir, ah, mira, pues todo esto que existe en el capitalismo también sobrevivirá al el comunismo, acabará existiendo otra vez el Estado, el valor, la producción de mercancías, y digo, joder, pues vaya, el comunismo te ha quedado. ¿Se ¿Puede en un texto naturalizar el capitalismo explicitando las formas sociales? Eh, bueno, a ver depende de que tengamos por es decir si uno explicita bien las formas sociales ha de entender que son formas históricamente constituidas y que son formas sociales no formas naturales entonces no no se puede naturalizar el capitalismo explicitando las formas sociales precisamente porque implica entenderlas como formas no naturales el concepto de identidad líquida tiene algo que ver con esta no dualidad bueno esa pregunta no la entiendo pero todo lo que Yo, a mí todo lo que digas líquido no lo leo en general eh, no siendo un insulto a esto pero todo lo que me suena a simon bauman Medianamente, no. Eh, me, me pone del hígado. Del abasto del concepto del capitalismo. No entiendo lo que es el abasto del concepto, lo siento. Ah, ¿No crees que el desarrollo de tecnología tiene un cambio radical de las relaciones productivas? Bueno, el desarrollo de tecnología. Quiero decir, eh, sí. la pregunta es: ¿no crees que el desarrollo de tecnología llevará inequívocamente un cambio radical de las relaciones productivas? Puede, llevar, depende de que entendamos por radical. Si por radical entendemos no capitalista, es elemental que no. La tecnología se ha desarrollado de forma espectacular en los últimos 50 años sin que eso haya tenido que ver con el capitalismo. ¿A qué se refiere Gunn cuando dice que el capitalismo existe como su propia autonegación? Pregunta Pavel. Ojalá sea mi querido Pavel. Eh, en el contexto en que lo dice, se refiere a que. Eh, su forma de existencia o sus apariencias eh, niegan, parecen negar la realidad esencial que las constituye. O sea, por ejemplo, que la forma, eh, que la forma salario oculta la explotación, parece negarla. Eh, luego hay otra forma en decir que el capitalismo existe como su propia autonegación, que es decir que la lucha de clases o la posibilidad de negación eh, terminada del, del del capitalismo está inscrita en el despliegue del capitalismo, sin que esto implique, y esto es muy importante, que podamos decir que la revolución es algo posible en todo momento. Eso es mala teoría. Ninguna relación de opresión puede abolirse en todo momento a través de una libertad mágica. Esto es fundamentalmente sobre la cabeza. La labor de la teoría, de la teoría materialista, no es decir por qué, no es insistir abstractamente en que la emancipación puede ser posible en todo momento sino demostrar cuáles son los límites o qué es lo que bloquea o hace imposible la emancipación en cada momento concreto. Hay momentos en que la emancipación es materialmente imposible y tenemos que entender por qué y cómo poder eh, cambiar o transformar esas limitaciones materiales. Esto nos vale para entender cualquier tipo de relación eh, de opresión, eh, desde una relación de maltrato hasta lo más eh, global siendo las relaciones de opresión capitalistas. La labor de la teoría es demostrar, eh, poder, la teoría emancipatoria debe demostrar por qué la emancipación es imposible en determinados momentos y solo así puede trabajar en función de la emancipación. No haciendo proclamas abstractas de mañana podríamos acabar con el capitalismo, es evidente que no. Solamente mostrando por qué es imposible hoy puede iluminar cómo podría ser posible en otro momento. solo entendiendo exactamente las formas de la, eh, sociales de, que toma la. la la dominación de clase hoy en día puede, eh, la teoría materialista, ser genuinamente revolucionaria. Bien. Abasto. Fuera del tema. A ver. ¿En qué, si no esa idea del deseo de ser la forma productiva, se puede justificar la necesidad del comunismo? Eh, si por necesidad del comunismo entendemos eh, la necesidad en el sentido. Eh, convencional del término no hay ninguna necesidad del comunismo eh, si por necesidad entendemos eh, esta idea la forma en que por ejemplo los autores de la escuela de Juan Iñigo Carrera entienden eh, necesidad simplemente no eh, me parece no especialmente relevante en no la tengo en esta pregunta o sí Precisamente. Eh, no sé, esto sería muy complicado. No sería un poco del tema, lo siento. El valor es una forma, una forma inscrita en el trabajo inglés de los productores privados, empieza y acaba en la esfera de circulación. El valor no empieza y acaba en la esfera de circulación, no. El valor. Eh, es que el valor. El for, ahí, ahí está la cuestión, la pregunta eh, confunde la forma, del valor con su sustancia. La, es, la forma de la, la, esa sustancia que es el trabajo abstracto eh, solo emerge a través de la forma del valor que sí se da en el intercambio. ¿Qué opinas de lo que ha dicho Rayo? Eh, con todo el respeto, no tengo ningún respeto ni interés por eh, Rayo. Y no, siempre dice chorradas, de verdad, no le leáis, es que no tiene ningún puto interés, nada, no, no entiende a Marx ni le interesa entenderlo. Eh, abasto amplitud. Mi pregunta es, ¿cuál es la relación de capitalismo y totalidad? Uf. Eh, bueno, para Marx el capitalismo es una totalidad. Porque la pregunta es, ¿cuál es la relación de capitalismo y totalidad en Marx? Para Marx el capitalismo es una totalidad, pero es una totalidad concreta. O sea, no, totalidad para Marx no significa la unidad de todas las cosas. Entonces, cuando Marx en se los dice esto es muy importante, insiste en que... Eh, lo que, nos, lo que nuestra conciencia se encuentra cuando se enfrenta al mundo es una eh, totalidad caótica, y la labor de la, de, la, de la teoría es precisamente entendiendo las mediaciones o relaciones esenciales, descomponiéndolas, para, o sea, lo que para poder representar esta totalidad en todas sus relaciones como algo concreto en el pensamiento. O sea, algo concreto en el pensamiento es algo eh, estructurado en que las relaciones entre las partes están claras. Sí, y, y frente a ello lo que se nos presenta es una totalidad abstracta que parece la unidad de todas las cosas. No parece que todo está relacionado con todo. La cuestión de Marx es que no, no todo está relacionado con todo. Y la labor de la teoría eh, o la crítica de la economía política es descomponer esas relaciones para demostrar cuáles son esenciales y cuáles forman, digamos, el núcleo o la esencia del modo de producción capitalista. Eh... En la sesión anterior mencionas que todo capitalista obtiene el dinero que utiliza para iniciar ciclo aparición en capital. Ignóralo, vale, ignoro. El comunismo es teleológico. O sea que llegada a esa etapa es imposible una transformación posterior de relaciones... Eh, teleológico no significa eso. Eh, teleológico no significa que algo sea definitivo. Eh, pero eh, el comunismo para Marx no es el fin de la historia. Eh, el comunismo para Marx es el comienzo de la eh, historia, el fin de la prehistoria. Entonces, y por supuesto, eh, el, una sociedad comunista habría de estar eh, atenta a la posibilidad de que surgiera la dominación de clase dentro de sí misma. No es el, el confundir el paraíso, con el, el comunismo con el paraíso, una fantasía escatológica, es eh, erróneo. Igual está fuera del tema, estas preguntas siempre acaban bien. Pero, ¿cómo se relaciona con esta relación los autónomos que no tienen ningún trabajador a sueldo ni nada por el estilo? No, no es momento de responder eh, a, a, esta, a esta pregunta, creo yo. Eh, entiendo que esa relación hace referencia al capital como totalidad y no como diferentes capitales individuales, ya que eso no explicaría la pequeña burguesía que nace el proletariado. Ah, te está respondiendo la anterior. Bueno, no lo sé. E insisto en una cosa importante: el capital como totalidad no es eh, idéntico a todas las cosas que existen todo tipo de relación que exista aunque por supuesto las no, la relaciones que todavía tiene existente no es independiente a la relación social capitalista pero eso no significa que la totalidad eh, capitalista incluya en última instancia mi relación con eh, mi loro no tengo un loro pero bueno o toda relación posiblemente existente eso sería precisamente hacer mala teoría crear una idea absolutamente abstracta de totalidad como la suma de todo lo existente. La totalidad para Marx es algo concreto, o sea, una suma de múltiples determinaciones que son aquellas que la crítica de la economía política desvela. Confundir una forma y otra totalidad es hacer mala teoría. No. Eh, el último día no, no dije que solo somos mercancías aquellas cosas que surgen como fruto de nuestro trabajo. El valor es fruto de nuestro trabajo. Sin embargo, Marx insiste en que una vez la relación de mercancías se convierte en la forma general de relacionarnos y que el trabajo social es trabajo destinado a la producción de mercancías, prácticamente todo puede tomar la forma de mercancía a pesar de no ser un producto del trabajo. Yo puedo vender mi honor, etcétera, etcétera. Bien, eh, vale. Pues mira, ya lo llevamos una hora y media y si os parece vamos a ir parando. Mm. Creo que he respondido unas cuantas preguntas, podría haber respondido mejor, supongo. Eh, bueno, daros las eh, gracias por, por venir, por estar aquí, por escucharme. Y ya, bueno, voy, voy a cerrarlo ya, de verdad, porque eh, tengo, que, tengo que irme. Ya hablaremos en eh, la próxima sesión, si queréis. Tal. Pero bueno, por, por no dejar... Ahí. Repensar la noción de mediación es importante para entender simplemente para entender a Marx. O sea, repensar, eh, entender a Marx y entender lo que es. Eh, lo que es el comunismo y podría ser una política eh, una política comunista sin, sin el concepto de mediación no se entiende eh, a Marx eh, se convierte a Marx en un, para alguien que tiene por ejemplo una relación dualista entre esencia y apariencia o una relación dualista entre forma y contenido y tal bueno, muchas eh, gracias a todos y todas, eh, espero que haya sido más comprensible lo que me ha sonado a mí, porque me ha sonado realmente denso, pero bueno el otro día mi madre se metió conmigo por, por hacerlo Tan denso. En fin, aur. Ahora...